Muy buenas, gente. Día histórico para el freestyle. No se imaginan. Qué puta ida de olla. Si les digo que Arcano está en FMS Perú, me toman de loco, ¿no? Yo esta mañana me viene un tío al que le tengo mucho cariño del mundo de las batallas y me dice: Yaga, bombazo, Arcano en FMS Perú. ¿Saben qué es lo primero que he dicho? Me he reído como un condenado. Como diciendo: pero tú te estás riendo de mí. ¿Cómo va a estar Arcano en FMS Perú? Y miro por la tarde en el Freestyle Forum, que por cierto, no fui, pero pronto iré. Y veo esto. Arcano vuelve a FMS en Perú. Esto es lo más random que ha pasado en los últimos 10 años en el Freestyle. O sea, ¿quién coño te iba a decir que iba a volver Arcano a FMS Perú? No tiene ningún sentido, ¿no? Pero es tan loco y es tan fumada que mola, bro. Es como el capítulo de la mosca de Breaking Bad. El capítulo es una fumada. Pero a que mola, ¿no? Pues lo mismo, hermano. Yo me he quedado loquísimo, bro. Para el que realmente no dimensione Arcano, yo os lo voy a contar desde mi experiencia como español. Arcano en España es la persona de la que te habla la gente que no sabe qué es el freestyle. Sea una abuela, una madre de familia que no ha visto una batalla en su vida, sabe que Arcano es rapero. ¿Por qué? Porque él, después de salir campeón mundial de gallos, empezó a hacer shows en televisión, estuvo en un reality show ahora hace poco en Supervivientes. Además fue un personaje bastante querido en general. Y es un personaje hiperfamoso, yo te diría a niveles pues de Franco Escamilla, Loquillo, ese tipo de niveles mundiales, ¿no? O sea, muy, muy, muy conocido, al menos en España. O sea, es tan conocido Arcano en España como Franco en México o Loquillo en Colombia. Es una pasada esto, no dimensionáis el retorno que es esto. Y para mí, sin ningún tipo de duda, sin ningún atisbo de duda, Arcano es el mayor retorno de todos los lineups actualizados de FMS. Cuidado. Para mí pasa por encima de Código, pasa por encima de Asesino en la Superliga. O sea, es lo máximo que podía haber pasado. Y además por el tiempo que hace que no lo vemos competir, porque al fin y al cabo, pues yo qué sé. A Código lo hemos visto competir otras veces, hace no tanto. Asesino viene y va, pero Arcano solo lo vimos competir en la Red Bull de Barcelona el año pasado y no lo hemos vuelto a ver. O sea, es muy muy raro ver a Arcano compitiendo y la verdad que estoy súper contento. Quiero entrevistar a Arcano, de hecho hemos hablado, probablemente, no sé, puede que venga mañana, estamos por concretarlo. Además él ha dicho que quiere ir a hacer rueda de prensa con creadores y tal, a dar sus impresiones. Yo no lo sé esto, no es nada que me hayan chivado ni nada, pero yo creo que este movimiento tiene que haber sido de última hora, porque hace no tanto a mí me habían dado info de FMS Perú, que está mucho más lejos de Arcano volviendo, era una liga mucho más apagada, y diría que Arcano ha sido un retorno, vamos, que se ha concretado en las últimas horas, como el cierre de mercado de traspasos del fútbol, Tiene que haber sido un cierre rápido. Arcano ha dicho en las declaraciones de Freestyle Forum, que ahora las vamos a revisar, que parece ser que él estuvo hablando con Urban Roosters desde hace mucho tiempo acerca de todo, del retorno y de todo esto. Pero tendremos que revisarlo y ver bien, pero a mí me huele que ha sido un retorno de última hora. Es lo que pienso que ha pasado, ¿vale? Así que nada, bueno, comentemos el resto de line-up. Skill, vigente campeón de la liga, creo que hubiera sido un graso error sacarlo. Pienso que es un freestyler que aún tiene mucho por dar, hace buenos enfrentamientos, es muy bueno freestyleando, muy puro, muy al momento. Creo que está bien que se quede, no creo que haya mucha gente que esté en contra de que se quede Skill. Y además siento, y esto es loco, pienso que pese a que él ha salido campeón de la liga ya, creo que aún no ha dado su mejor nivel. Creo que su mejor nivel lo vimos en la FMS Internacional de Madrid y que aún no ha vuelto a ese pick competitivo,
y pienso que este año, con este lineup y sin Jayce de por medio, que era un competidor que le podía opacar competitivamente hablando, creo que puede dar su mejor nivel. Necros, no hace falta presentarlo, competidor histórico del top 3 histórico de Perú, entre J, Necros y Jayce. J es otro histórico que tenía que quedarse. Necros es un competidor aguerrido, va a tener esa rivalidad con el español, con Arcano, y otras rivalidades dentro de la lista, con J, con Vijay Cash. Así que me parece perfecto que se quede Necros, un competidor que asume el rol de villano cuando quiere, que hace siempre buenas batallas. J es un tío muy disfrutable en el rapeo. Blacko también, lo personal, me parece un perfil que ya se va quemando un poco. Tiene esa movida de que es venezolano y le aporta el approach internacional. Pero, por ejemplo, si me cambias a Black Code por Kian, yo no me quejo. O sea, me hubiera gustado ver a Kian en vez de a Black Code, por ejemplo, ¿eh? A nivel personal. Y Vijay Cash, una persona súper viral. Creo que su pick de viralidad fue en 2022, pero sigue siendo alguien muy viral, que es que te lo tienes que quedar 100%. No hay otra vuelta de tuerca. Kage, fichaje de Kage. Para el que no conozca, Kage es uno de los flows más ricos que hay en Perú. Muy bueno fluyendo, además puede agregar técnicas a su nivel. Y es un competidor que los causa, los peruanos, lo venían pidiendo desde hace mucho tiempo. Así como venían pidiendo también a Venti, que no está en el lineup, y también a Explain. Así que me parece un fichaje. Al fin y al cabo, vamos a ser sinceros, Urban Roosters en los lineups, lo único que ha hecho caso es hacerle más caso a la comunidad que a los propios competidores y a los establecimientos dentro del freestyle, ¿no? Y simplemente Urban Roosters le ha dado a la comunidad del freestyle lo que estaba pidiendo. Que la comunidad del free me pide a KG, ficho a KG. Que la comunidad del freestyle me está pidiendo a Explain, ficho a Explain. Así que, ¿sabes cómo va? ¿Pero quién ha pedido a Arcano? Bueno. Pues vale, bro. Ok. De verdad, mira, ya van como 3 peruanos que me dicen que no quieren a Arcano. ¿No lo quieren? Pásenlo a España. Si no lo quieren, denmelo a España. Ya les mando a alguien, tío. Bro, no saben. Yo estaría... Si me ponen Arcano en España, te juro que yo estaría encantado. Qué desagradecido sois algunos, bro. De verdad, y no sabéis lo que queréis. Hace 4 días me estabais comiendo la oreja algunos causas de que vuestra liga estaba muerta y ahora os hacen un lineup que da envidia de ver y os quejáis. Sois unos por culero, bro. No sois críticos, sois imbéciles. Permítame que te diga. Seguimos. Letras Tarapoto, creo que es alguien que se queda en la liga porque tenía, digamos, Urban Roosters le había prometido que estaría hace 2 años, ganó ese torneo de ascenso y todo eso, creo recordar. En lo personal me parece un buen competidor, pero no tiene ese factor X especial. No me motiva mucho. Explain, qué decir. La batalla que dio el año pasado con el menor. Esas técnicas que tiene. Me parece espectacular lo que hace. Gran fichaje. Digamos que es el tecniquero de la liga. Creo que Explain es el reemplazo de tecniquero de la liga por Kian, ¿no? Siento que Kian se va como tecniquero y entra Explain. Es lo que yo siento. Y para acabar, un fichaje. De este también os vais a quejar, supongo, ¿no? MP tampoco os vale, tampoco lo habíais pedido. MP, uno de los flows más ricos de todo lo que es el roster de FMS. Pues un fichaje de campanilla. Es que me parece un lineup espectacular. Me parece un lineup que está para competirle mano a mano a Caribe y Argentina, que son los 2 mejores que había visto hasta ahora. Y venís y os quejáis, hermano. Que no tenéis sentido, bro. De verdad. Ojalá con Dios quiten la liga. A ver, ese día ya no os podréis quejar, bro. Siento que esto, que es un lineup espectacular, creo que le puede mirar a la cara a los mejores lineups que se han visto en estos lineups de FMS, a los mejores, que son Caribe y Argentina. Notas negativas, digamos, a mí me da mucha pena lo de Kian. Creo que Kian podría haber estado perfectamente antes que Blackout o Letra. Yo lo hubiera preferido. No sé qué pasó, no sé por qué no llegaron a un acuerdo. Y también yo siento que Stick, el propio Stick, podría haber estado, ¿no? Si podrías configurar el roster y en vez de meter a Blanco metes a Kian y en vez de meter a Letras metes a Stick, me hubiera parecido un 10 de 10. Pero eso es lo que hubiera hecho. No sé qué conversaciones hay ahí en medio,
Pero bueno, esta es mi opinión y es como yo lo hubiera confeccionado. Pero para mí es que es un line-up que como mínimo es un 8 de 10. Y creo que estoy siendo comedido. Está al nivel de Caribe y de Argentina y no me pueden decir que no. ¿De verdad me vais a cuestionar de que este line-up está al nivel de Argentina o Caribe? Bros, yo esta FMS Perú me la voy a fumar entera. Me da un montón de ganas de verla, bro. Está súper divertida, hermano. Y más con el traspaso de Arcano, cabrón. Papicha se gastó plata en sacar copias de sus antecedentes policiales y ni se lo metieron. No tengo idea de lo que ha pasado con Papicha, ya lo miraremos. Pero esta es mi opinión del roster en general, ¿no? Para ti, Arcano merece estar más que Gasper y Yaga. ¿Sabes que estaban haciendo broma en el Freestyle Forum? Estaban hablando acerca de la posibilidad de que entrara Gasper en Extra Player y que hubiera una revancha con Arcano, ¿no? Y a ver si Gasper en esa batalla nos pudiera aclarar que si vale más un sol que un euro. Porque es una duda que se quedó en mi cabeza desde el 2016. Yo aún miro el cambio de valores y como que no me queda del todo claro, ¿sabes? Entonces yo creo que si Gasper puede ir de extra player y un día me puede decir qué vale más, si un euro o un sol, yo estaré contento, tío. Para mí Gasper, Satim y Zaerwoon merecen estar más que Arcano, ya. Marx, tú lo que eres es un termo, tío. Eres un puto termo, bro. Ah, qué pena, que ya no vas a poder ver el Raxo contra... El Raxo contra quién fue, contra Piero Pistas, ¿no? El puto Marx siempre me pide Raxo Piero Pistas, es su batalla favorita, tío. Nada más, un espectáculo de line-up. El regreso a Arcano me parece el regreso más importante de todo lo que son los line-ups de... Me sale la palabra Regénesis, pero te diría FMS 2024. Y creo que es un cierre de campanillas para FMS que hace las delicias de la comunidad, ¿no? Creo que el titular es Urban Roosters cumple. No, perdón. Urban Roosters hace las delicias de la comunidad regresando a una leyenda del juego, como es Arcano. Estoy convencido de ello. Así que nada, pues tú sabes cómo va. Un abrazo muy grande y ahora estaremos haciendo por aquí en directo una tier list del mejor al peor lineup, según mi criterio, según mi perspectiva.